tengo mojada. ¿A quién busca? Aquí viene Nicolás. Sí, señor, pero se anda la milpa viendo una confiscada vaquilla que se mete todas las mañanas a comerse los sembrados. ¿Y por qué no la echan para el fondo? No, hombre, mi tatica, Dios quiera. ¿No ve que es hija de esa yegua es de la niña Viviana? Y, señor Colás, por no tener problemas con la mamá, se queda calladito. ¿Y qué es? ¿Qué familiar de usted? Brinco Tierra, es hija de Colás. ¿Y qué es? ¿Tontica la pobrecita? Tontitica de mamá, porque el tata vive allá por donde vive, llaman Cielo Roto. Yo estoy allá. ¿Y qué tal es ese pueblo? Se gana, pero hay un culebrero. Por más decirle que las direcciones las dan así, 100 culebras para el norte, 100 para el sur, llueve todo el año, la gente vive como sapos. Fumes este cigarrito. ¿Para qué se molesta? Carmela, ¿qué es? Vete un pisón, está jodida, ¿no ves que estoy jodida? Y si salgo se me tuerce la jupa. ¡Pero para nada! No se moleste, señora. Yo salgo fósforo. Y hay otra vaina allá. El patrón es un macho grandísimo, con los pelos como el maíz. Y habla todo enredado y una cara amarga. No se le entiende en la itica. De seguro es gringo. Eso sí, yo soy vivo y le cogí vocablos. Él dice email y es email. Él dice selfie y es el fiel. Dice WhatsApp. ¿Qué pasa? Hasta. Facebook. Ay, la dejó el bus. Perfumán. Es perfume. Cool. Es un refresco. Party. Patricia. Ay, sorry. Me da vergüenza. Pero es sorritica. Ya yo me voy. Mi colazo ha durado mucho. Dígale que a la vuelta vengo y hablo con él. Porque vine a ver la yegua, esta, la valla, que dicen que la vende. Sí la vende, y muy barata. Juancho. Pasa. Marcarle el número a tu tata, al ñor. Conteste. Mamá, no contesta, seguro se le fue la batería. No, no se moleste, señora. Pues no traigo la plata. Dígale que la vuelta. Yo vengo, ya lo cuento. Regálame el número a tu casa. Yo lo llamo más tarde. 8725. Despacito porque esto me cuesta. 94-10. Que Dios lo acompañe. Ya me voy, hasta luego. Juancho, traerle la yegua al señor. Ya, ay, Dios. Por eso vine, para ver la yegua. Voy a llamar a un confiscado que es pirata, amigo mío, para que me venga a recoger. Un segundito. ¡Moscopiña! ¿Puedes venir a recoger, hombre? Mira, bajas. Ahí ponte los Zúñiga, todo eso, por abajo. Llegas a una entrada, mano derecha. Sí, ahí no es. Seguir rectitico. A mano izquierda hay una plaza. Sí, ahí tampoco es. Seguís, hay una lechería al fondo. A la par, hay una casita donde colas. Ahí te espero. Cierto. De todas maneras, por ¿entendió? Eso vine, para ahí la llevo. Porque la mía está fregada. ¿Y qué tiene? Esa yegua está renca, de un hormiguillo, tiene garrapatas, almorranas, se desboca mucho y se espanta. Eso sí, señora, eso sí, la llaman las siete cueros. ¿Cómo la llaman? Las siete cueros. Pues esa es hija de la valla. Pues qué dicha que me dijo, ya no se las compro.